Perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos a la última clase. Bueno, antes de arrancar con la clase en sí misma, quería saber si alguno todavía tiene algún inconveniente para con la aplicación, que no lo puedo levantar, no sé, en este punto. Última, profe, y sería la anteúltima. Nico, estamos a martes. 13 cerramos. Acá se termina. Y la entrega es el 16. ¿Sí? Así que bueno. Ahí estamos. Bueno, nada, quería saber si es que tienen algún inconveniente a resolver, si no. 403, dice Pedro. Bien. La idea es, hoy va a ser la última clase como para poder consultar, ¿no? La clase que viene por ahí sería más bien si ya tienen algo cerrado con el video para ir viendo cómo lo presentan. Un poquito estas últimas dos clases ya no es tirarle más contenido por la cabeza, que si bien podríamos, la idea es ver cómo llegaron ustedes hasta este punto. Si tienen errores todavía y si no, por ahí cerrar un poco el ejercicio que nos quedó. La clase anterior que habíamos agregado armamos todo un esquema ahí de tablas. Y bueno, a ver si eso lo podemos cerrar, si es que no hay nada. Pero es el último tiempo que vamos a tener para conversar, por así decirlo. Así que aprovéchenlo y si no hay nada, bueno, sigamos para adelante. Pedro, ya vi que tenés un error, así que si querés, lo podemos ir viendo. Ok, gracias. ¿Quieras compartir? Adelante. Bueno, levanta la aplicación, pero no puedo entrar. No tengo autorización para ver la página. Y después, acá en el Postman me dice lo mismo. A ver. Está bien, ahí vos querés hacer qué cosa, una creación de un usuario. Bueno, primero, vos podés obtener un token porque no vas a poder crear nada, porque si el código ya está completo con las clases de Sprint Security, no vas a poder acceder a ningún lado si no obtenés un token. Y está bien que sea así. Exactamente, eso es lo que me está faltando entonces. Bueno, a ver, me ayudan a armar. ¿Qué es lo que le falta a Pedro para poder avanzar? ¿Qué dicen? El Yo creo que autenticador tengo que dice venir Aníbal. acá. Mira, ahí Aníbal dice que te falta el autenticador. ¿Sí? Bcrypt dice en esa. Bien. Primero, vamos por parte. Lo que dicen pueden ser las dos cosas, inclusive. ¿Qué tenés guardado en tu tabla, Pedro? ¿Qué tengo guardado en mi tabla? Dale, mostrame la tabla. A ver. La tabla role. Y a ver dónde, cómo entraba acá. A ver. Che. Esquemas. Base de datos. No estoy. Turnos. A ver. Como veía el esquema acá, como veía la tabla. Estoy perdido. ¿Cómo veía lo que tengo guardado en la tabla acá? A ver si podemos agrandar un poquitito. Arriba, mirá, dice, parate arriba de la tabla que querés ver. Veo que tenés muchas cosas abiertas. Si querés, podés cerrar. Arriba, viste donde dice usuario ID, botón derecho, cerrar todo. Y arranquemos de cero. Ahí, botón derecho sobre usuario ID, close all. Y ahí arranquemos. Close all. Bien. Perfecto. ¿Qué tabla querés ver? La de usuarios, por Dale. ejemplo. Creo que user no usamos, usamos usuarios, ¿no, chicos? Era así. La de user no la estábamos usando. Bueno. Usuario. Doble clic. Bien. Bueno, arriba dice propiedades, datos y DER. Mostrame datos. Datos, 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 Por datos. favor. Estoy perdido con este. Tranqui, tranqui, Pedro. Mira, el mouse lo tenés justo ahí en la parte Datos. eco. Ahí está. Bien. Bien, ya Tengo. tenés un usuario admin con una clave tan encriptada.
sea que ahí estaríamos bien. El otro Pedro no vas a entrar nunca porque segundo 3-4 no es un B-Crit válido. Entonces, Perfecto. lo que Me puedes hacer es copio con... eso. Exactamente. Bueno, ya lo copié. ¿Y ahora? Pégalo, donde dice password, reemplaza el 1, 2, 3, 4 por eso que acabas de copiar. ¿O no? Perfecto. En la base de datos, pero. Ah, en la base de datos. Claro, ¿Cómo en la reemplaza. base? Esto. Eso lo copias. Control C o Sí. botón derecho copiar. Lo La copié. idea conceptualmente es que la fila 1 que dice 2, Pedro, 1, 2, 3, 4 como Sí. password, vos reemplaces 1, 2, 3, 4 por eso que acabas de copiar. Para tener una Perfecto. password válida. Ahí está. Listo. Save. Bien. Tenés que Y guardar el ahora dato. lo guardé. Dale. Entonces, ahora, acá no tenés que poner el hash ese, porque acá le vas a pasar el dato desde el frontend al backend. Entonces tiene que ir el dato normal. El que va a hacer la comparación es el backend. Convertidos los dos a hash, ¿entendés? Entonces. Probá ahora, pero este endpoint que vas a usar, vos estás tratando de crear un usuario. Vos no podés crear un usuario todavía si no tenés el token primero. Entonces, lo que te falta es un endpoint de dame el token. O sea, autenticate contra el servidor. ¿Se Bien. entiende? Entonces, Sí. creemos en el Postman una petición para poder pedir el token al servidor. No, ahí creaste No, una colección nueva, ojo. no, nada que ver, eso no, no quiero eso. Bueno, elimínala. No. Add request. Brillante. Ahora, vamos ahí. ¿Cuál es el método o cuál es la clase en tu backend que tiene el método para autenticar? ¿Qué tiene para autenticar? Estamos en security. Hay un controller ahí, ¿no? Que se llama ¿cómo? Out controller. Perfecto. Y ahora te hago una consulta. Mirando esa clase, ¿cuál es el endpoint que tenés que escribir vos en tu Postman para llegar a ese endpoint? Try Si quieren, chicos, me pueden ayudar, ¿no? Para guiarlo a Pedro también. Ahí Aníbal te pasó en el chat lo que tenés que poner. Estaría bueno saber por qué hay que poner eso, ¿no, Pedro? B1 autenticate, authenticate. Yo me iba a quedar a ver. ¿Dónde era? Eso API B1 en Authenticate. Bien. Eso no lo tengo acá. Mírame, Pedro, mirame un ratito. Sí, voy a hacer eso mejor. Subí a la clase. A la primera línea donde dice línea 10, línea Línea 18, perdón, 18. 18. ¿Ves que dice API B1 out? Out, esa. Bien, esa es la URL, parte de la URL que tenés que armar. Y se termina de armar con la línea 28, que dice postmapping, ¿ves que dice barra, comilla, comilla, barra autenticate, ¿no? Sí. Entonces, juntando lo del request mapping más eso, tenés la URL final a la cual tenés que pasarle la información. Entonces, lo que te pasaron ahí en el chat es eso. Lo último que pasó Aníbal, la URL Perfecto. completa es lo que hay que usar y pegarlo en el postman. Ajá. Copiar. Tengo que usar el puerto que estoy usando yo, por supuesto. Ahí estaría bien, claro. ¿Y el get es get o es post? Fíjate la clase del backend y decime qué anotación tiene arriba del método. Esto es Línea. un get. Línea. No, sube un poquito. No llego a ver bien. Línea 20. No, 20 no. 28. ¿Qué dice? Post.
Bien. Yo me quedaba con un get por la parte de acá abajo. Postman. Post. Perfecto. Bueno. Y ahora tengo que crear el JSON. Perfecto. Llave. Esto era username password. Perfecto. Mientras Pedro completa los que llegaron más tarde, la idea es, como es la anteúltima clase, decir, bueno, que lleguen con todo resuelto, que no tengan ningún inconveniente para agregarle algo si es que ustedes lo quieren hacer. Entonces, aprovechemos esto último que nos queda para terminar de pulir alguna duda que haya quedado. Entonces, Pedro aprovechó y estamos resolviendo ahí algo que él no lo pudo resolver. Bien, ¿qué más, Pedro? Coma. Password. Y ahora tengo que ponerle todo lo que tengo acá en la base de datos, todo esto. No, ¿No? porque esto funciona así. El front le va a pasar el dato plano, usuario y password. Sí. Porque si no, imagínate que vos como usuario tenías que escribir ese choclo así largo de contraseña. No te lo vas a acordar nunca. Lo que No. hace el backend es, vos le pasas un 2, 3, 4, el backend agarra tus datos, lo va a convertir, va a hashear y lo va a comparar con el hash que está en la base. Y vas a ver si esos son equivalentes. Ahora, ese 1, 2, 3, 4 tendría que estar hasheado entonces. Sí, no sé qué es lo que hasheaste vos, que te copiaste y reemplazaste en la No, otra fila. No la sé qué verdad era. que no. No, vamos a hashear eso y listo. Dale. Bien. Bueno, ahora sí le puedo mandar send. Ahora sí, si está todo ok. Vamos a ver qué dice. 400 ahora. Bueno, pero por lo menos está llegando. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Cannot be fulfilled. ¿Me equivoqué en la sintaxis? Tenés Sí. un signo de admiración en la password, me parece. Adelante, ¿no? Sí, Ahí va. perfecto. Bien, ahí está. Ahí. 200, ok, perfecto. Y abajo tenés el token. Entonces, a partir de ahora, todas las peticiones que hagas al backend tienen que ir con, o sea, a todos los endpoints que no sean el out, le tenés que agregar esto en la cabecera. ¿Entendés? Perfecto. Pesos 2 y 4, 6. Por ejemplo, querés hacer una consulta de los usuarios que hay. Vas al get de usuarios, le agregas eso en la cabecera con una authorization. Hagamos la prueba. Get. Bueno, no tengo un get de usuarios todavía, así que lo puedo escribir. ¿Qué tendría que escribir? Ahora sí que estoy perdido. Es que no tenés que agregarle nada porque el get de usuarios no recibe datos en el body. ¿Entendés? Ajá. Lo El mando get entonces nomás. de usuario es borrar ese JSON que armaste. No tiene que viajar eso, para empezar. Y si vos mirás la URL de lo que escribiste, ¿qué estás pidiendo? Estás pidiendo un usuario porque estás pasando barra user 1. Vos querés el ID 1. Perfecto. Si es lo que querés, está bien. Ahora, para esa petición te falta agregarle en la cabecera que va a ir al backend, ¿qué cosa? El hash que acabo de crear. Bien, entonces al lado de body dice headers. Eso no, eso ya no hace falta. No, 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 eso no. Eso es la password que está en la base de datos. Bien. Body. Al lado de body tenés headers, que dice 7 entre Header. paréntesis verde. Bien. Ahí habría que agregarle, dice key, key. Sí, acá. Bien. Un out
Vectorization, que si escribís ahí nada más, haces clic sobre ese key. No, tendría que poder enviarse. ¿Por qué no? Ah, acá. Estaba cliqueando arriba por eso. Ah, bueno. Escribí out y selecciona esa que dice authorization. Bien. Y en el value. Value. Ojo, Acá, eso es ahí. ahí, arriba. Bien. Con B mayúscula, B. B arer. B larga. B Ah, arer. ve larga. R-E-R, bearer, espacio. Bearer. Eso es Are. una R, sí, es una D. Espacio y Are. ahí pegás el token. El token. Generador. No, no. Ese token Ese no. no. Ese token no, porque eso es tu password que está guardada en la base de datos. Cuando hablamos del JWT, es lo que te devolvió el servicio de autenticación. Bien. Esto. Eso que está ahí. Todo esto tengo que copiar. Todo eso tenés que copiar. A ver, ¿y cuál era? Podés ponerle nombre si querés, ¿eh? Ahí arriba donde dice New Sí, Request, le podés no lo poner un hice nombre. ahora, pero Dígalo, no, no, no. Tiene que estar después del bearer. después del builder. ¿Con Espacio, ahí. espacio o sin espacio? Con espacio. Ahí está. Y el de abajo, destildalo para que no viaje. ¿Ves que tenés authorization? Eso, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Le estás diciendo al backend, mira, yo quiero consumir el ID 1 del recurso usuario y te paso estas credenciales, que ya las capturé anteriormente. Bueno, Probemos. vamos a ver. Bueno, me apareció el ID, el usuario y los roles. Perfecto, eso lo tengo en la base de datos, así que Está perfecto. ¿cuál era esa? User. ID. Che, yo lo tenía esto. En usuario están, acuérdate. Acá. Pero Bueno, perfecto. si querés ver los roles del usuario, están en la tabla de usuarios roles. Están armados por las dos primary key. Ahí está. Sería uno, admin. Bueno, perfecto. Bueno, creo que puedo, ya estoy más tranquilo. Excelente. Bien. Bueno, detener la presentación, entonces. Gracias, profe. Excelente, Pedro. Bien. Es más, hoy pasé un rato renegando con el Git hasta que me di cuenta que tenía que instalar Git todavía. Pero bueno, algo Pero lo está. arreglé yo. Git sin Git no, no funciona. Claro, hay que No instalarlo. funciona. No hay Pero ya problema. está. Bueno, gracias. De nada. ¿Quién más tiene algún inconveniente parecido a lo de Pedro? O algo que quieran revisar. ¿No? Bueno, la clase anterior habíamos armado todo un esquema de tablitas, ¿no? Y nos había quedado mal armado la relación de alumno junto con las notas. Y eso no había quedado muy bien que digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña modificación a las anotaciones de JPA para poder dejarlo bien. Pero no se podría crear la cantidad. Sí. No me imaginaba que podíamos llegar a tanto. Yo eso lo arreglo con un, con una planilla de cálculo y listo. Sí, se podría. Pero Pero bueno. bueno, la idea de este curso era aprender Java, así que el Excel queda Sí, para. no, fue espectacular. Es más, me quedé un rato más para terminar hasta ver hasta dónde llegábamos. Era. Bueno, acá lo que nos había quedado mal era cuando armábamos las tablas. Yo acá voy a pasarlo de vuelta.
Teníamos el alumno, y esto es como de donde nos quedamos la vez anterior, ¿no? Habíamos visto que el alumno tenía todos los campos de la otra relación, que estaba mal. Entonces, para que quede bien, quedó esto, ¿no? Entonces, las notas del alumno están, digamos, relacionadas con. Esto es un set de notas, podría ser una colección, una lista. Es un set porque después no se puede repetir una nota por la combinación de la primary key. Entonces, habíamos mostrado cómo usar el ID, que se llamaba embeddable. Acá hice un pequeño ajuste, un pequeño cambio, que es que la primary key, o sea, este notas ID, sea en realidad datos primitivos. Yo lo había puesto como objetos y decidí armarlo como primitivos. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es que los objetos los traje a la entidad notas. O sea que los saqué de la primary key y los puse acá. Y los mapeé con su respectiva anotación. Many to one. Este JSON-ignore está medio de más, no hace falta. Y le dije que el join column es alumno ID. Porque es justamente como se va a llamar el campo dentro de esta tabla de notas. Que era lo que habíamos visto acá. Esperen que voy a abrir de vuelta esto. Ahora sí. Creo que era este nuestro intento de dar. Sí, era esto. Entonces la idea era acá, ¿no? Que en la tabla de notas tengamos la primary key del alumno, la primary key de materias y la primary key de tipo nota. Entonces todas estas juntas daban la PK. Entonces para lograr eso hicimos esto, ¿no? Pusimos en notas, alumno ID, cómo se va a llamar el campo, materia ID, cómo se va a llamar el campo. Y los objetos para que cuando se levante la entidad se levante también esto. Y mapeamos ID, o sea, el arroba map ID es para que indicarle cómo se llama el campo, más allá, digamos, el campo de objeto, no el campo de tabla, que es el que le pusimos acá. Alumno ID. Y acá lo mismo, materia ID, que es el nombre que tiene, notas ID, materia acá adentro. Bueno, acá le puse vehículo, pero es materia. Confundí yo de nuevo. Pero estaba haciendo unas probabilidades y me robé otro ejemplo de los que tengo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, cuando se crea la tabla, entonces alumno va a quedar solamente con sus atributos propios, el ID y el nombre. Esto se arma alumnos materias, porque es una relación directa por primary key, entonces usamos una join table acá. En cambio, esta no se puede porque esta tiene una PK compuesta. Y ahí surgía ese problema. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, se termina creando la tabla que tenemos acá. Ahora se los voy a mostrar. Alumno, que tiene dos campos. Y está bien. Que son ID y nombre. El siguiente que es. Sería. No, notas, acá está. Y acá sí están los campos que tienen que estar, que es el alumno ID, materia ID, tipo, no, tipo ID. Y después está la fecha, la nota y un comentario. Entonces ahí se armó bien, digamos, la relación. ¿Me siguen hasta acá? Vamos en cámara lenta, como diría, ¿no? Para que declarar la cosa. Bueno, las tablas se armaron bien. Entonces, si las tablas están bien ahora, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ya no quiero que cada vez que esto les va a pasar cuando tengan que hacer algún tipo de desarrollo a futuro, es decir, las tablas quedaron, es lo que yo necesito, no tengo que volver a modificarlas. Entonces, lo que van a hacer es modificar el valor de la application property. ¿Se acuerdan que yo le dije que esto lo que termina haciendo es create drop? ¿Qué tendría que hacer acá?
Ricardo dice update, podría ser update o podría ser validate, ¿no? Eso fue lo que habíamos visto en las anotaciones de Spring que podíamos hacer, ¿no? Eran varias opciones distintas. De hecho, yo creo que les pasé el link, pero bueno, si no lo tienen por ahí, después lo podemos revisar. Entonces, bueno, voy a poner, pongamos, no sé, validate. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo voy a guardar. A ver qué es lo que termina diciendo este. Un poquito más. Missing table alumnos. ¿Será que? Creo que me lo eliminó completo. A ver. Renovar. Me eliminó todo lo que había. Bueno, va de vuelta. Esperen que lo dejo correr. Ahora me quiero de vuelta. Están las tablas. Bien. Si lo podemos generar SQL. Quiero exportar todas las entidades para no perder. Quiero exportar todas las entidades de la base de datos esta. Públicas. Creator. Date. No quiero que me las elimine. Pero vamos. Ahí va. Bueno. Con update no las pierdo, ¿sí? El validate se ve que no le gusta. Entonces, dejemos el update acá. Con validate no lo prueben. Validate, no usar porque elimina. Si es que ya lo hicimos de esta manera, ¿no? Si intentamos usarlo la primera vez con create drop y después tiramos un validate, no funciona. Bueno, con update. Listo, entonces ahí ya me queda el esquema armado. Ya está, no tengo que hacer más nada. Hagan la prueba a ver si les queda algo similar. Yo imagino que las entidades las tienen, ¿no? Si hace falta, actualizamos esto para que lo puedan probar. Bueno, esto es el último cambio que le vamos a meter acá. ¿Tá? Después acá ustedes pueden armarse lo que necesiten. Yo no voy a crear una estructura para esto, pero si quisieran, podríamos crear acá un controller así rapidito para terminar esta partecita, que sería, por ejemplo, no sé, administrador de notas, no sé cómo llamarlo, administrador de... En realidad acá se pueden llegar a separar, ¿no? Porque tenemos el alumno por un lado, los cursos por el otro, tenemos las notas por un lado, ¿sí? Tenemos las materias que dicta un docente por un lado, las materias a las cuales se inscribió un alumno por otro, o sea que son varias funcionalidades, me parece, ¿no? Entonces acá, como para dar un lineamiento o una idea general de esto, si ustedes tienen muchas funcionalidades, hay que pensarlo en agrupar, ¿sí? En la base de datos vimos que tenemos varias tablas. Entonces voy a poner alumno, por ejemplo, estaba la materia, estaba las notas, etc., ¿no? Hay como muchas tablas. La idea de lo que nosotros venimos viendo es que hay que separar esto por microservicio. Entonces, ¿yo qué tendría? Yo tendría que tener un microservicio en lo posible que sea de alumnos, ¿sí? Si tuviera que separarlo por tabla, materia. ¿Por qué se hace esto? Porque así los microservicios son chiquititos y se encargan de una sola cosa. Eso puede ser una forma. Y lo que tienen esto es separar una tabla para cada microservicio. Entonces, este solamente afecta a alumnos. Este solamente afectaría sobre materias y tendría todo lo necesario sobre materias. Después podría haber otro de inscripción. ¿Sí? Y el de inscripción
Lo más probable es que use al microservicio de alumno, el de materia. ¿Para qué? Para generar una inscripción, por ejemplo. Ricardo, decime. Profe, ¿cómo está? Yo tengo una duda ahí con eso de los microservicios. Por A ejemplo, ver. nosotros en el ejemplo, nosotros creamos en lo que venimos desarrollando una nueva autenticación, ¿no? Entonces, si yo quiero usar ese servicio de autenticación para esto, ¿cómo haría? Bueno, mira, acá lo pusimos todo junto medio a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo queríamos ver funcionando sobre uno. Vos tendrías que tener un microservicio de autenticación. Y sobre este tener solamente el OutController y las de usuario y rol, por ejemplo. Ok, pero cuando hago en los controles, por ejemplo, de alumnos, tengo que recibir el token también. Claro. Pero ahí lo que va a hacer tu frontend es qué cosa. Primero va a usar este hará su magia ¿O contra la cómo haría? tabla, vuelve y le devuelve un token. Y después le vas a pegar a este. Y este tiene que venir acá, hacer una validación de token. Y este tiene que volver acá con. Ah, ok, desde alumnos recibo el token y llamo el de autenticación. Claro. Ah, está. Eso es lo que no me ¿Sí? queda claro. Ahora, eso ya es una vuelta interesante de rosca para hacerlo. Está muy bueno, porque ahí sacás a un microservicio de autenticación toda la responsabilidad. Y todos los otros van y le piden a él, dicen, che, ¿esto es válido? Sí, bueno, entonces sigo. Y o sea, ¿Entendés? en otra consulta ahí en el de alumnos no tendría que poner web security, ¿no? El Spring Boot Security, perdón. Tendría la dependencia para que no me tome el login y eso. O sea, para que quede Bueno, libre. acá, es un ni lo que te voy a decir. O sea, para resolver eso que estamos planteando, hay otro enfoque que es cuando usas Spring Cloud. Con Spring Cloud vos tenés otro ecosistema que es, primero, vas a tener una API Gateway. Este API Gateway es tu único punto de entrada de cualquier frontend. O sea, vos vas a tener varios frontend. Por ejemplo, tenés un SPA cualquiera, podés tener un MVC, podés tener una aplicación HTML, CSS, JavaScript pura, podés tener un React, podés tener un Angular, etc. ¿Sí? A todos tus front, lo que van a terminar haciendo es tener un solo punto de llegada, que sería este que está acá. Entonces, este API Gateway, un patrón esto, ¿no? Se implementa con algún mecanismo. Ese API Gateway va a tener la responsabilidad de hacer la autenticación con algún servicio de autenticación. Entonces, acá va, este va, se va a autenticar de alguna manera. Después, esa autenticación vuelve a la API Gateway y le dice, bueno, alguien quiere consumir el servicio de usuario. Bueno, entonces la petición va a venir del front. Va a llegar a la API Gateway y la API Gateway necesita tener el token para validar esto. Ahora, el API Gateway por debajo tiene la ruta de todos los microservicios. La de user, la de materia, ponele, va a tener los servicios de alumno. Cada uno de estos se configuran dentro de lo que es un API Gateway. Esos microservicios a su vez están desplegados por acá, en algún lugar, en algún puerto. De alguna manera. Entonces, cada uno de estos va a ser un microservicio. Ahora, para que esto funcione de esta manera, se utiliza Eureka Server, donde en Eureka Server están registrados todos los microservicios. Entonces, estos microservicios se registran acá. Se registran acá. Medio de un cliente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, cuando levantan uno de los microservicios, va y se registra acá. ¿Sí? Entonces, después, API Gateway que tiene la configuración de todas las rutas dice: bueno, también
sabe que están estos servicios. Y armando un esquema de cloud un poco ya más complejo de lo que estamos acostumbrados o lo que venimos viendo. Estos entre sí van a recibir el token que le puede llegar a pasar este API Gateway una vez que lo autenticó contra un servicio de autenticación. Esto en general ya es un servicio de autenticación de este tipo. Son mecanismos más robustos que un simple JWT. En el fondo siguen usando JWT, pero tienen otra manera de resolver las cosas, con otros ciclos de vida, pero siguen siendo servicios de autenticación. Ahora, tener una API Gateway te permite tener un load balance, o sea, un balanceador de cargas. Entonces, load balance. Que también es algo que se puede introducir dentro de la arquitectura de Spring Cloud o de uCloud. En realidad, esto es un patrón que se utiliza independientemente de donde estés parado. ¿Qué permite hacer el load balance? Bueno, resulta que vos tenés el microservicio, por ejemplo, digamos, materia. El microservicio de materia está funcionando muy bien, o sea, te piden una petición, autentica, viene por acá, sabe que tiene materia y redirecciona la petición para acá. O sea, hasta ahí, vale que va más o menos bien, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza a tener demasiadas peticiones, ¿sí? Un exceso de peticiones. Y ¡pum! Se cayó. Ponen que se muere. Al estar conectado un API Gateway con un load balance, dice, este también a su vez, estoy metiendo camisa once varas, me estoy yendo un poco por las ramas. Hay un service, registry de servicios. ¿Me hicieron una pregunta? Perdón, sigo explicando. Como proxy inverso, algo así, Agustín. ¿Sí? Esto podría llegar a ser un Nginx, pero ya Spring tiene su propio dentro del ecosistema de la API Gateway. Ahora les voy a tratar de. Entonces, lo que digo es: viene una petición, le están pegando con exceso a este microservicio, se cae. Bueno, este, al estar comunicado con un balanceador de cargas y saber que este servicio se murió, puede levantar una instancia nueva. Levanta una instancia nueva y el que se murió, se murió. En algún lugar, ese registro de servicio se indica de que está muerto y ya no se le pasa peticiones a ese servicio, microservicio muerto, sino que es una instancia nueva. Le empieza a pasar a él. En todo este ecosistema hay que mantener un tracing, un log tracing de todo lo que va pasando. Entonces también ahí hay un log tracing que se implementa con algún tipo de manejador de este tipo. Que ahora me viene a la mente Zipkin nada más. Hay otros, pero creo que era así, Zipkin. Una implementación que se instala y se configura para que todo el log, desde que llega hasta acá y pasa por acá y va llegando al microservicio, ida y vuelta, ahí se guarda todo el log acá. Entonces estos microservicios a su vez pueden escribir acá adentro. Entonces este escribe acá. Todos en realidad. Y se empieza a armar un monstruito interesante. ¿Por qué? Porque en eso de que un microservicio por sí solo está bien, las peticiones pueden llegar a ser lineales, que vienen, llegan hasta acá, van a la base de datos, buenísimo. ¿Qué pasa cuando un microservicio usa otro microservicio? Que era lo que estábamos hablando recién. Cuando este, por ejemplo, el de materia, se comunica con el microservicio de alumnos, supongamos, ¿no? Bueno, nosotros aprendimos que podemos usar qué cosa para hacer comunicación entre un backend y algo más. Usamos dos implementaciones, REST template y la otra. Paint, ¿no? Bien. Entonces, ahí entra esa comunicación. Cuando hay una comunicación entre microservicios, ¿qué puede pasar? Sí, Ricardo, decime. Profe, ahí también estaba leyendo de ese, está también web client, puede ser, ¿no? Que era como Sí, un hilo, que es para hilos, ¿no? el concepto es el mismo, que es para hacer invocaciones,
Pero sí es cierto que puede variar la implementación. Uno puede ser asincrónico, no bloqueante, por ejemplo, otro puede ser bloqueante. Pero ya, si yo me meto en eso, no terminamos más. Vimos dos que son asincrónicos, que pueden ser bloqueantes, o sea, bloquean la petición. Los asincrónicos no bloqueantes no lo vimos siquiera porque nada, ya es otro mundo, un poco más complicado. Pero bueno, por lo menos llegamos a ver y entender el concepto y lo usamos inclusive en un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando un microservicio se comunica con otro? Este puede estar muerto, justo en ese momento que se hizo la comunicación. Entonces, ahí un perdón, circuit, hay otro breaker, pero lo escrito bien. Hay otro patrón que se llama circuit breaker, que es el que permite decir, bueno, se murió un microservicio, ¿sí? Pero yo soy capaz de hacer lo que se llama un fallback. Que sería algo así como, bueno, falló un microservicio, pero yo te doy una alternativa. ¿Sí? El alumno no está. Entonces, para que no se lance una exception, que no haya un error incontrolado para arriba, el circuit breaker es capaz, o implementando esta configuración, se puede llegar a redireccionar esa petición que falló a algo que no falle. Entonces, este es el que se encarga de hacer, mira, anda para este lado. Conceptualmente hace eso. Entonces, la petición puede continuar. Y en su defecto, en vez de volver el dato como queremos, va a volver un objeto que sea vacío de alumno, pero no nulo, porque interviene él en el camino. Entonces, pasando un poquito más a limpio, ustedes tendrían, para no hacerlo tan, algo similar a esto. Tienen una API Gateway de entrada, y acá le puse, bueno, dice IoT, Mobile Browser, porque son los requests que podemos llegar a tener, y van a tener aplicaciones de tipo Spring Boot. Acá no contempla todavía lo del breaker, el log y demás, pero es como la más parte más fácil. Son diferentes microservicios y cada uno te está conectado a su base de datos. Y esto de Metric Store y Mesas Broker es un poquito lo que yo les mostraba. Hay implementaciones para hacer métricas, para guardar. Hay, bueno, diferentes bases de datos, ustedes ya lo saben. Y bueno, broker de mensajería que sea que los microservicios pueden escribir mensajes en una cola y quedar ahí guardados. Y después aparece Config Server, que es para decir, bueno, acá se configuran microservicios. Están todas las configuraciones de estos microservicios. ¿Qué base de datos usan? ¿En qué puerto están? Todas las variables posibles para estos microservicios no son de ellos, sino que son de un Config Server. Por ejemplo, sería algo así como que toda la configuración de este microservicio, en vez de estar acá, están acá, bajo el nombre del microservicio. Por ejemplo, si este se llama turnos, yo tendría un turnos-property. ¿Sí? Ahí estaría la configuración de ese turno. Si esto es materia, materia.property. Y así. Ahí se guardan las configuraciones de los microservicios. Entonces, cuando levanta un microservicio, lo que hace es va a buscar al config server su propia configuración. Fíjense que ahí cambia un poco el concepto de el microservicio. Es como un microservicio medio bobo, diríamos así. ¿Por qué? Porque lo único que hace es, acabo de levantar, dice, ¿me das mi configuración? Le dice al config server. El config server se lo devuelve. Y ahí el microservicio levanta y se configura. ¿Me siguen con la idea un poquito hasta ahí? Ricardo, decime. Entonces, una consulta y me dio una duda. Cuando yo desarrollo el microservicio, lo desarrollo libre, sin ningún tipo de autenticación, y después cuando se sube como ese paquete y la autenticación viene por el API Gateway. El API Gateway se configura para que él se autentique contra un servidor de autenticación. Pero bueno, ese Bien. es un nivel por encima del que estamos nosotros. Nosotros tenemos el Claro. microservicio en sí mismo y él sabe autenticarse. Bien, genial, gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿el server registry para qué sirve? Este también es un patrón. Este también. En realidad, hasta acá. Circuit Breaker Dashboard. ¿Esto qué sería? Bueno, esto que yo les contaba acá hace un ratito, ¿no? Se muere un microservicio. Entre ellos se comunican, pero hay uno que está muerto.
Entonces, al estar configurado un circuit breaker, dice, no, cuando este 1 quiere consultar el 2, está caído, entonces entra al fallback, que es un camino alternativo, para que no se rompa la cadena de invocación del servicio. Entonces, puede volver con alguna respuesta, eventualmente. Y un dashboard. Bueno, hay implementaciones, como por ejemplo Hystrix, o creo que otra, Resilience for Shade se llama, algo así como un Resident Evil, Resilience for Shade se llama, que es, también permite configurar un circuit breaker y dashboard. Y después tiene la parte de, bueno, de Sleuth, que es la parte de log tracing. Entonces acá pueden ir escribiendo todos los logs que van pasando. Lo pueden configurar. Hasta ahí es como la parte sencilla, ¿no? Es como la parte más básica. Yo estaba contento con mi CRUD. No, bueno, pero es así, chicos. Crece, crece y hasta un punto que a veces uno, ¿hasta dónde voy a seguir aprendiendo? Pero bueno, hay que estar ahí un poco metido. Después, a ver si avanzo un poquito para este punto. Si podemos mostrarle algo de código. Voy a detener esto. Voy a intentar levantar un ejemplo, que me lo permite el editor. Todo esto que yo le estoy contando, ustedes lo tienen acá. ¿Sí? Le estoy dando, no digo oro en polvo porque tampoco es gran cosa, ¿no? Pero le estoy dando una configuración completa para que entiendan cómo funciona todo esto. En este repo, que es privado, pues se los puedo llegar a habilitar. Es más, si lo quieren ahora, se los puedo habilitar. Me tendrían que pasar los mates y yo se los habilito. El config data, por ejemplo. Más, podría importarlo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Intento levantarlo o solamente les muestro el código? Si se están aburriendo, me avisan, ¿eh? No pasa nada. Empecemos viendo. Como quiera, por favor. Bien. Fíjense, tenemos un config data en este caso. Bueno, voy a ver si lo puedo clonar entonces. Vamos a copiar. Vamos acá. Voy a abrir una terminal. Y en realidad creo que ya lo tengo esto, ¿eh? Un segundito, bien. Voy a intentar cambiar de workspaces. A ver. Revisar si está acá y si no lo clono y lo levanto, no pasa nada. Se mueve un poquito más fácil, es más rápido esto. Pone lenta la cosa. A ver si lo encontramos por acá. No, acá no está. Un poco. Si no aparece, listo. Chao. Lo voy a clonar directamente y arranquemos ahí. Abrimos una terminal. Ahí está. Ir. CD. Puntos. CD. Puntos. ¿Dónde estamos? CS. Okay. A ver si lo tengo por acá. No recuerdo dónde está, así que a ver si ve Git. No, bueno, Git clone.
Voy a crear una carpeta acá adentro mejor. Mkdir Spring Cloud. Cd Spring Cloud. Git clone. No se ve porque eso no está compartiendo pantalla, el código. Sí, ahí justo me di cuenta de eso, Mike, puse a compartir. Lo único que hice fue crear una carpeta, chicos. Fui al directorio, creé una carpeta y hice el clon, nada más. Eso era todo, ¿sí? Ahora me voy a meter ahí adentro. Voy a importar toda esta carpeta. SD Spring Cloud Netflix. Y esto lo voy a agregar, ¿sí? Hacer un import existing Maven project y voy a buscar esa URL de carpeta que está ahí. Browse. ¿Qué pasa? Import existing Maven project next browse bien. C desarrollo Git Spring Cloud. Ahí está. Seleccionar. Fíjense que como son proyectos Maven, cada uno tiene su. ¿Sí? Ahora, lo único que antes de pasar ahí y de importarlo por completo, voy a revisar. Tengo 6 branches creados. Para que ya. Creo que la última versión fue la 1.0.0. Snapshot, hace 2 años. Miren, hace cuánto que no lo actualizo ahí. Tengo que actualizarlo un poquito. Me voy a cambiar de rama. Voy a hacer un git checkout 0.0 la versión. Guión snapshot. Vamos a ir a este. A ver los commits. Sí, el último es Sleut. Bueno, es el main. ¿Esto es de cuándo? Julio del 21. Ah, le integré un Angular también. Si lo quieren ahí jugar un poquito, también está eso. ¿Y qué más? A ver. Es mayo 2021. Voy a bajar este. Hice de abril, no. Hice de abril es anterior. 12 de mayo. Bueno, voy a bajar este. La 2.3.10 release. 2.3.10. Release. ¿Qué pasa? 3.10. Escribí mal. Y checkout. ¿Qué hacemos? Edit branch menos A. Git checkout. Lo había escrito mal. Bien, ahora sí. Ahora sí voy a importar los proyectos. Import. Existen Maven Project. C. Desarrollo. Git. Cloud. Seleccionar. Ahora sí, ¿ven? Tenemos. Microservicio, están todos. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, arranquemos por el gateway como para que se entienda esta partecita. Este es el API Gateway. El API Gateway es un, dentro del ecosistema de Spring, es un proyecto más que tiene
Vaya, pues, habría que actualizar las versiones, así que. Bien. Tiene como dependencia Spring Cloud Starter Config. Y acá está lo importante. Spring Cloud Starter Gateway. Y después van a ver esto de Netflix. ¿Por qué? Porque estos servicios los desarrolló Netflix prácticamente. Y Spring los utiliza para hacer esa parte de la integración. La parte del log tracing. Acá donde se graban los logs en este servidor. Tiene su propio Tomcat, obviamente. Y acá aparece lo del servidor de autenticación. Creo que yo les contaba. Son las dependencias necesarias para integrar la autenticación con el API Gateway. Y de paso, este API Gateway también tiene que conocer cuando haya un problema de entrecomunicación de microservicios, por ende entra el circuit breaker a jugar el partido. Dependencias, no más que eso. Entonces, ¿qué hace este gateway? Fíjense que es código, sin código Java, es una configuración nada más. ¿Y qué hace? Va a buscar su configuración, que era lo que yo les contaba. Y hay un servlet config donde el propio API Gateway, como es un proyecto, se levanta y pide su configuración para levantar. Se llama Service Gateway el servicio. ¿Dónde está la configuración? Dentro del service config. Y este dice, bueno, yo cuando levante, tengo mi configuración de dónde están todos los archivos. Ven acá, yo tengo. ¿Esto es para qué? Para que las configuraciones las pueda guardar en un servidor. En este caso era el propio GitHub. Entonces salen de acá esas configuraciones. O sea que yo en realidad tengo un config data que tiene la información. En realidad es una carpetita, ¿no? Donde está toda la configuración. Y después configuramos usuario y password. ¿Para qué? Para que cuando alguien le quiera pedir a este servicio de configuración una configuración, diga, mira que yo soy alguien conocido. Yo tengo usuario y password y puedo llegar. Bien. Config server. API gateway. Y después tenemos el service registry, por ejemplo, que vendría a ser service config, sería, sí. Bien. El server este que yo les contaba es el que tiene las configuraciones de los microservicios. Que también necesite la API de configuración. Y acá se levanta en esta ubicación. Entonces acá donde están los archivos de configuración. Todo esto es configuración. No hay que hacer mucho más que configurarlos con sus dependencias. Los servicios en sí, que son estos microservicios, sería uno análogo al que estamos haciendo nosotros. Son servicios que tienen, de vuelta, ¿no? Su versión. Y acá tienen JPA, como ya conocemos, el web, que ya lo sabemos, validation, que ya sabemos, y necesitan el Cloud Starter Config, ¿para qué? Para cuando levanten, ir a pedirle la configuración a un servidor determinado. Después tienen lo de, bueno, lo que les contaba antes, ¿no? El cliente de Eureka, necesario. Esto del Admin Starter, bueno, no ya es demasiado, pero básicamente es un dashboard donde puedo ver todos los microservicios levantados. Lombok. ¿Sí? Hay una base de datos in memory acá, que pusimos para jugar un poco. Tiene security, pero tiene un security no igual al que nosotros conocemos y que armamos. Un tanto diferente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la autenticación lo hace contra. Lo hace el servidor, el gateway directamente. Ellos no se autentican en sí mismos. Bueno, acá se ve que hay dependencias que ya no están más. ¿Sí? Habría que ver qué pasó con esto. ¿Y qué más? A ver. Bueno, a nivel de código. ¿Sí? Vamos a hacer una cosita. Project.
que no encontré las dependencias. Ahí se fueron los errores. Ahí se fueron los errores. Bien. Bueno. Y después estos microservicios tienen a su vez esta parte que es SlowSipKin. ¿Por qué SlowSipKin? Porque el log tracing se hace con el Slow y el servidor se llama Sipkin, donde se van a, donde van a guardarse los. Acá no, no aparece, pero es donde se van a guardar los logs en sí mismo. Sigo un poquito más, a ver si puedo. Después, por ejemplo, este product es un controller así común y corriente. Miren, es un product controller. ¿Sí? Que no es nada del otro mundo, lo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Es un get mapping con un barra productos. ¿Sí? Hace una consulta a un servicio. Devuelve o no devuelve nada. Así de simple. Lo particular de esto es que en la implementación del servicio, a ver si se comunica. Hace mucho que no lo abro, así que no me acuerdo de una. Vamos a ir a ver si es el customer. Tienen que volver para acá. Service. No. Tampoco. Uf. Shopping, a ver si era este. Uf. Hace mucho que no lo abro este chico, ¿eh? Así que. Playing conf. Bien. Service. Acá aparece un microservicio que es, bueno, se llama Service Shopping, un servicio común y corriente, pero que tiene la particularidad de que está usando un cliente de Feint. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre dos microservicios. Entonces, ahí entra a jugar el partido esta interface. ¿Sí? Acá nosotros, lo armé de manera declarativa. O sea, que es una interfaz a la cual le dan unas anotaciones, a diferencia de la que armamos nosotros en el momento, que fue una clase con un método. Pero se puede declarar como una interface. ¿Sí? Y dice, ¿a qué microservicio va a ir? O sea, que voy a partir de un microservicio llamado Service Shopping. Y voy a ir a un Service Product. Le dice, ¿cuál es su fallback? Es lo que yo les contaba acá. Si falla la comunicación entre uno y otro, por medio de este Circuit Breaker, se puede definir un fallback. Y en este caso, es si falla alguno de estos métodos, entra a esta clase a jugar el partido. Bueno, después una configuración. Dice que un microservicio para llegar al otro tiene que pasar un token de autenticación entre uno y otro, porque todo esto está securitizado por medio de un token. Entonces hay una clasecita, que es un bin común y corriente, y bueno, lo que hace es le pasa el token que recibió del contexto de seguridad de Spring, se lo pasa como un authorization builder al siguiente microservicio. Y ahí estaría. Entonces, este product fake client se utiliza, por ejemplo, en el get factura, ¿no? Get invoice. Se hace una comunicación, se levanta un dato. Si existe este cliente, acá se hace una petición para obtener el producto. Y acá hay una comunicación entre un microservicio y otro, por medio de un fake client. Y si esto falla en el get product, ahí es donde yo les contaba que entra a jugar el partido este fallback. Se llama Product History. ¿No? ¿Qué tiene? Implementa la interface y es un componente de Spring. Y devuelve simplemente, ven, un Product Builder. O sea que devuelve un producto vacío. Producto vacío. Ese es el fallback para este escenario. Para que no se rompa la comunicación de microservicios, entra ese a jugar el partido. Bien. Y después hay uno que se llama Dashboard, que es un proyecto. Sería esta partecita, Circuit Breaker Dashboard, que en este caso es un Gstring.
Que lo que tiene es una configuración, que no hace mucho, lo único que tiene es un dashboard, que me encantaría levantar y mostrárselo, pero creo que con el tiempo que tenemos no voy a poder levantar todos los micros y hacer las pruebas correctamente. Pero en la clase que viene lo voy a intentar levantar todo y que vean todo el circuito completo. Entonces, este lo que muestra es una pantalla con todos los microservicios que están corriendo, en el estado en el que se encuentran. Y hasta ahí, creo que con eso. Entonces, lo de Spring Cloud Slout que dice acá, eso es, bueno, está configurado como una dependencia directamente, una librería. Que lo tienen los microservicios. Slout. Es una librería que se enchufa entre los microservicios y permite ir llevando log tracing de todos los micros y guardándolos en el servidor que guarda el logs en sí. Y bueno, esto es un pantallazo rápido, ¿sí? Un poquito así es la idea. Y este ServiceAdmin, bueno, acá se van, es un servidor donde se muestran los servicios que están activos y muertos. ¿Para qué? Para poder hacer esto de instanciación cuando se muere uno, levantarlo de vuelta. Creo que hasta ahí un poco la idea de cómo funciona todo esto. Así que si tienen ganas de ver si esto funciona, voy a intentar la clase que viene levantar todo esto y tener algún escenario ahí para que vean cómo se integra todo esto. Bueno, no mucho más. Esto es algo que surgió de la nada misma para mostrarles por una pregunta que hicieron. Un poco de las ramas, pero para que vean el escenario a futuro, o sea, en la proyección, lo que tendrían que aspirar, ¿no? A poder integrar un ecosistema de este tipo. No sé, preguntas. Pero esto no sé si levanta porque hace rato no lo configuro. Pero a ver, voy a levantarle Service Config, por ejemplo. ¿Quieren preguntar algo, chicos? Si no. Sé que expliqué mucho, traté de hacerlo despacio, pero igual sé que es un montón de cosas. Voy a configurar acá. Config. Config. Get user. Cambio y voy a darle debug. Voy a intentar levantar el de configuración. Este es el que tiene todos los supuestamente las configuraciones. Vamos a ver si obviamente va a fallar. Cuando quiera pedirle algo, esto va a fallar. Pero ven, ahí levantó uno de los primeros. Está en el 8081. Quiere decir que si yo vengo, intento acceder al localhost 8081, me pide que me loguee. ¿Por qué? Porque tiene enchufado la librería de security. Después tendría que levantar el service admin. Ley, a ver si tenemos suerte. Todo en el 8086. 8086. Ahí levanto el segundo. Entonces, este dice cuáles son los servicios que están levantados. Acá todavía no hay comunicación entera, así que me dice que no hay ninguno. A ver. Vamos a levantar el Eureka Server. A ver si está arriba. Este se va. Bueno, este intenta pedirle al 8081, que es el que está acá.
su configuración, pero tendría que fallar porque no le configuré el usuario y la password correctamente, así que tiene que morirse. Esto va a ser un poco más complicado de levantarlo. Pero bueno, van a ir levantando los servicios. Ustedes lo pueden ir probando también, ¿sí? Pasa que, bueno, no, háganse un fork. Háganse un fork, llévense la información a su repo. Así que los que quieran eso, mándenme un mail y yo se los apruebo. Porque tampoco les voy a dejar libre para todo el mundo, sino para ustedes nada más, ¿sí? Y jueguen. Es la única forma de aprender. Acá lo bueno es que tienen un contexto armado como casi real, diría. Y bueno, la clase que viene terminaremos de cerrar unas cosas que queden pendientes, pues ya estamos con el contenido. No se olviden de ir armando el video, tienen que entregar el 16. Y traigan dudas en la última clase. Esto es un poco un adicional para que ustedes vean qué más pueden llegar a aprender o a dónde pueden llegar a apuntar. Así que voy a ver si lo puedo armar a esto, levantarlo para que vean todo el ecosistema completo. ¿Sí? De hacer una petición de cómo pasa eso por el API gateway y cómo lo deriva, ya es un plus, digamos, que no tiene nada que ver con el curso en sí, pero está bueno que lo puedan ver también. Bueno, vengan con dudas la clase que viene, si quieren. Y si no, vamos a estar charlando de café un ratito. Esa es la última clase. Así que chicos, gracias por estar ahí y si quieran el código, mándenme un mailcito y yo se los apruebo, se los habilito ahí para que lo puedan ver. Muchas gracias, profe. Dale, muchas gracias, profe. Pero muchas gracias. Bien. Gracias, profe. Ya A te mando ustedes. mail. Bien, formulario me pidieron, no se los habilité y se lo dejo abierto para que lo puedan cargar. Después yo lo cierro. Muy bien, chicos, un abrazo grande. Nos vemos en la próxima y última clase. Buenas noches. Chao, chao.